¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues ya nos encontramos aquí en cabina, Marquito Rueda y yo, o muy conocido como Marco Domínguez en las redes sociales. Claro que sí, buenos días, ¿cómo estás, Paquito? Pues aquí haciendo corajes yo esta mañana con como estos chamacos, como siempre, pero pues bueno, ya entramos, ya no hubo tantas fallas técnicas, ya aquí están los muchachos, el buen Yes Music que andaba desaparecido, creo que lo secuestró la novia o no sé qué pasó por ahí, pero bueno, algo debió haber pasado. ¿Fue por su dosis de smog? Fue por su dosis de smog. Sí. No es cierto, andaba haciendo sus aplicaciones para la universidad, que eso me da mucho gusto, pues felicidades, que siga aprendiendo más, ¿no? Y pues algo que le apasiona, que es esto, ¿no? Y ya vimos que pues sí, tiene pero bastante ahora, talento. Ahora va a estudiar psicología, ¿no? ¿Qué va a estudiar, güey? Comunicaciones, obvio, va. Yo dije, no, ya lo influenciaron tanto que ya se va a volver psicólogo, güey, un pedo. ¡Oh! Ahora entiendo por qué, perdón. Oye, güey, ¿tiene un chingo de ganancia o qué pedo? Tiene mucha ganancia, también yo estoy escuchando mucha ganancia. Como que divisé un poquito. Ah, bueno, sí, creo que ahí está perfecto. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ya estamos aquí, amigos, en su programa Máquinas a Tope. Y pues bueno, pues ya vamos allá en ombligo de semana. Pues vamos a estar hablando ahorita ¿De qué vamos a estar hablando? Pues tenemos varios temas el día de hoy. Bueno, pues para todos los seguidores del deporte extremo, pues bueno, les voy a platicar cómo quedó la clasificación general del Rally Dakar, tío, pues ya que lo habíamos estado mencionando los programas anteriores. La semana pasada lo estuvimos mencionando, claro. Nuestro querido patrocinador Toyota quedó en cuarta y quinta posición en automóviles. Wow. Entonces, pues dio. Con la Hilux, ¿no? Con la Hilux, sí. Entonces, pues bueno, está. Quiero una. Sí, está bien chida, la neta sí me gusta. Sí, la neta sí. Valen su lana, pero valen la pena. Pero valen la pena, sí, sí. La verdad, vale la pena. Muy económicas, muy rendidoras. Digo, a pesar de que son motores pequeños, tienen creo que el 4 cilindros. Sí, pero son 2.4, lo cual les da un buen caballaje. No es un motor tan pequeño, es un motor pequeño, por el 1.6, que es el promedio de los carros chiquitos. Ok. El TID es 1.8 y sigue. No, pero sí te jala bastante, ¿no? 2.4, o sea, la hemos llenado bien cuando andábamos yendo a Veracruz y así a las carreras, y pues la llenábamos hasta el tope y nos... Como si nada. Luego hay unas versiones de diésel. Bueno, no sé si hay exactamente diésel aquí en México de la Hilux. Pero las versiones de diésel, puta, son fuertísimas, güey. O sea, estas son así como un camioncito, literal. Tienen mucho torque. Que les falta un poquito de suspensión, ¿no? Para aguantar más. Ajá, sí, les puede pasar. O sea, punto que en arrastre no tienen problema, pero a lo mejor en carga ya en carga, pues sí, se limita, ¿no? Pero es algo muy normal para todas las camionetas de pequeña, bueno, o mediana. De hecho, inclusive ya hasta las camionetas grandes, pero las RAM actuales ya no traen muelles, entonces ya también cargan menos. Sí, las limitan bastante. Las camionetas anteriores todavía traían muelles, con lo cual alcanzaban a cargar muchísimo, las muelles hacían mucho trabajo, y ya el amortiguador y el resorte pues hacían la función como de hacerlo suave, pero la resistencia suave. las muelles. Exacto. Sí, fíjate que ya la han estado quitando, ya nada más la han estado poniendo pues amortiguador. Sí, pero bueno, unos amortiguadores muy buenos y mucho más reforzados, pero y mucho, sí, más caros. No, mucho más caros, pero sí, ya no aguantan tanto, ¿no? Ya no, o sea, ya te cargan, ya llegan a tonelada lo mucho. Y ya. Mira, nos escribe nuestro buen amigo Benjamín López. Buen día, amigos. ¿Qué dice el buen Benny López? El buen Benny López. Pues también vamos a platicar un poquito de lo que pasó el fin de semana pasado, que estuvo padrísimo. Yo toda la semana mis redes sociales, la verdad, han estado pues hasta el tope, ¿no? De fotos y de comentarios, memes. Bueno, ya no hubo tanto meme, afortunadamente en esta ocasión no nos... Oye, nada más que mencionar algo que escribió Benjamín López, que va a doca lo que estamos mencionando. Okay. Dice, depende de la relación con suspensión y chasis. Porque bueno, recuerden que el chasis es la que manda en cuanto a la fuerza o la resistencia de carga, ¿no? Claro. Y sí, desde luego. Pero, pues sí, o sea, es como... Bueno, tenemos una partner de Peugeot. Ajá. Que son esas furgonetas como muy prácticas para cargar así en ciudad, ¿no? No te multan ni nada, porque a veces en las pick-ups... Si rebasas el límite. Entonces como que luego te están ahí detrás de ti. Además, necesitas tener un permiso, o sea, aunque tengas placas de carga en una pick-up, necesitas tener un permiso de carga para lo que vayas a cargar. O sea, es una tontería, me han intentado detener por eso o multar por eso. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, en las furgonetas, como es tu vehículo y es tu propiedad, o sea, lo que está dentro del carro realmente no te pueden decir nada. Exactamente. Entonces, tú lo puedes llenar así, todo lo que cubre, ¿no? Y nada, y trae placas, puedes poner placas privadas, privadas, no de carga. Porque cargas.
tus cosas, ¿no? Dentro. Es que tener placa de carga tiene muchos privilegios, pero ahorita platicamos de eso. Okay. Y bueno, entonces lo puedes hacer así, y tres placas privadas, y entonces vas a la Ciudad de México, por ejemplo, y vas en las carriles centrales como a la velocidad de un carro sin problema alguno. En cambio, si vienes con una camioneta pick-up con placas de carga, no puedes venir en los carriles centrales. Tienes que venir siempre en los laterales, como si fueras transporte público, como si fueras de carga y demás. Entonces, lo cual es mucha lata. Sin embargo, bueno, tienen diferencias en la relación beneficio, ¿no? Nos escribe Benjamín López, la Dodge es puro power y la Ram es velocidad, amigo. Y sí, pues, por ejemplo, la Ram naranja, que es donde llevamos las motos de el equipo Indescriptible Rinos, y próximamente va a ser una fusión, ¿verdad? Vamos a trabajar en el nombre para que sea fusionado totalmente, ya para hacer bien la escudería. Exacto. Y pues bueno, ¿no? Vamos a trabajar en eso. Porque sí, así como que Indescriptible, Rinos Móvil y no sé qué tantas cosas, pues sí, como está medio difícil, ¿no? Vamos a crear un nombre. Pero bueno, lo que decía Benny, bueno, esa camioneta naranja tiene mucho torque, mucho poder, pero poca velocidad, y la Ram te da más velocidad. Pero no te carga tanto, no tiene tanto torque como una Ram, ¿no? Exactamente. Y sí, pues, en efecto. Y no, Benny, no somos novios, no seas celoso, Benny. Ya. No, ya no podía faltar, Benny, no puede ser. O sea, luego, siempre los celos, siempre, maldito celos. Oye, también escribe nuestro buen amigo Juan Carlos Cristel, dice, saludos, banda, saludos a la banda y a los buenos carnales que son ustedes. Creo que sí, bro, faltaste el domingo, hermano. Faltaste el domingo, canalito, pero pues bueno, ahí estuvieron. Vamos a estar hablando después del intro. Vamos a estar hablando también del campeonato regional, zona centro sur, motocross y enduro. La verdad, como les comentaba, estuvo padrísimo. O sea, todos nos fuimos con un buen sabor de boca. Eche gatitos nice, si son nice, subos el domingo. No sé qué chingo sale el gatito ya, si no llegó al evento. Que de hecho tenía un reto con Elena, sí, ya. ¿Sabes qué? Le tuvo miedo. Dijeron, pinche maricón, se abrió. Le tuvo miedo. Sí. Yo sí escuché ese comentario que le dijeron que era un no sé si puede decir la palabra putito, pero pues bueno, así le dijeron, o sea, la neta. Eso dijo Elena ya. Sí, así dijo, la verdad, pues qué mala onda de Gatitos Nice, que no pudo, pues cumplir su palabra, ¿no? De su reto, porque tenía un reto, ya lo habíamos publicado, pues Así son los Gatitos Nice, que se puede. Sí, pues sí, se escondió, igual y su novia no lo dejó ir, yo pensé que estaba secuestrado en un principio, pero no, ya vi que... tenía partido de fútbol ocupado. Americano que no jugó. Andaba muy ocupado, tenía una migraña con su novia ahí y sus amigos en su casa. O sea, Okay. Sí. Entonces, pues bueno. Pero bueno, entonces ya ahí andan opinando. Nos escribe Hugo Sánchez, manden saludos. Saludos, bro. Saludos, bro. No sé quién sea, pero saludos. Saludos, Mauricio Cristerna, saludos, banda. Lilu Cristerna, sí faltamos, pero al pendiente de las transmisiones de ustedes. Y de hecho, sí, Lilu Cristerna estuvo escribiendo en la primera transmisión, que de hecho tuve que terminarla porque estaba probando unas cosas del modem. No sé si lo que no jalaba era el modem o la computadora, o la compu demás. Tuve que frenarla y bueno, pues ya lamentablemente sí hubo unos detallitos de delay en la transmisión y demás. Sin embargo, bueno, pues se transmitieron la mayor parte de las carreras de la primera manga. De la primera manga, de sí. Hecho, sí, fíjate que vi la transmisión y hasta se estaba viendo bien la transmisión. Ya ves que habíamos tenido hasta problemas para retransmitirlos. Uh-huh. Pero no, ahorita al parecer creo que nos han estado, Facebook ya nos ha estado permitiendo ver las, sí, las transmisiones. Entonces, pues está a todo dar, ¿no? Y bueno, pues también recuerden que todos estos los programas y demás se cargan al canal de YouTube de Máquinas a Tope, que es un canal afiliado a lo que es Indescriptible Radio, ¿no? Para toda la banda que pues, digo, se perdió alguno, pues está. Y el buen Yulfi Cool, saludos, bro. Pues hay un nuevo también chico. Eduardo Cuesta, que nos está saludando desde Chiapas. Saludos, canalito, hasta Chiapas. Saludo. Estoy muy padre para allá, Tengo ganas de ir a Chiapas, güey. Sí, bueno, tiene un buen rato que no voy, no sé cómo está ahorita, pero la verdad es que era un paraíso terrenal Chiapas. Yo creo que los humanos y los mexicanos somos como bien valemadres, o sea, como un poco tontos, ¿sabes? Para cuidar nuestro propio medio. Entorno, ¿no? También. Y entonces eso, pues la última vez que llegué a Chiapas, ya tiene un buen rato, llegué a ver así muchas zonas ya deforestadas porque están construyendo casas geo, bueno, o casas de este tipo, de interés social, lo cual, o sea, yo entiendo que ahí es una ciudad de vivienda, pero creo que se pueden adaptar, o sea, lo que ya está construido, pues readapta, lo reacomoda, lo hace edificios como quieras. Pero ya dejemos de destruir todas nuestras zonas naturales. O lo que talan, ¿no? Pues vuelvan a sembrarlo, ¿no? No sé. Entonces, o sea, es un relajo. Pero bueno, apenas que ahí están, saludos, Jules. No, que ha estado, creo que he estado medio ocupado en las redes sociales y bueno, los comentarios y los memes. De hecho, se rifó una foto bien chida, ¿no? No, bien chida, la verdad. Se tomó el tiempo de un abrazote, la verdad, te la rifaste. No, unas
fotos bien padres. Sí, me sacó una así contra el sol, así bien ching en el aire. Es bueno, es bueno. Dice, casi me caes encima, pues también se pone en medio, ¿no? Se parece a mi, a mi asistenta Rosita, ¿no? Que la primera vez que la llevé a un entrenamiento, le digo, no, pues tómame unas fotos, ¿no? Y agarras algo de la rampa, obvio, no ves no ves la, porque está la rampa, no ves dónde vas a caer. Voy en el aire y la verdad, de repente pues la veo en medio de la pista, ¿no? Sí, sí. Dices, no, Mike, pues sí, se me bajó y se me subió todo, ¿no? En ese momento. Entonces, cuando caigo, la alcanzo a librar y pues, sí, gritándole, ¿no? Le dije varias palabras medias feas. Pero pues, igual no se escucha de todos modos, güey. Con el ruido de la moto y todo, no se escucha mucho. Pues no sé, pero sí le dije varias palabras feas. Porque sí me espanté, la verdad me espanté, porque no manches, o sea, ¿a quién se le ocurre tomar una foto a la mitad de la pista? Pues la inocencia, ¿no? La inocencia y la emoción del evento, pues puede ser. Pero fíjate, bueno, ¿no? que también este domingo que estuve ahí, pues intentando correr, haciendo lo mejor posible por correr en Emperadores 45. Bueno, te sacaste un tercer lugar, o sea, en la última. Aplicaste lo de lento pero seguro y furioso, ¿no? No, entonces, fíjate estuvo súper bien. Y a pesar de que tuve varias adversidades, como que mi asiento se valió madre, el filtro. De hecho, para aprenderle de segunda manga, se me hace mi buen coach, en lugar de que estuviera ahí el pendiente, andaba bien chingón, ahí perdiendo el tiempo con no sé qué chingados andaba haciendo. Y para aprenderle tuvo que hacerme paro Perico de los Hell Pistons, que de hecho le mando un saludo y un agradecimiento bien especial. Saludos. Porque como que de hecho estaba más estresado ese güey, como, no mames, para aprender. No, pues bájate, te empujamos. No, a ver, aguanta, ya vas a hacer, no traes filtro. Le tapó, no sé qué chingado, todo. A ver, dale, y aprende de volada, ¿no? O sea, si era de un lago. De que, sí, lago. Pues ya, digo, aprende de volada. ¿El filtro? Pues quién sabe dónde quedó, güey. No sé. Pero lo bueno es que en Rinos Motoservicio se van a encargar de ello. Sí. Si no, el apoyo a la Mototec, ¿no? Pero sí. Un saludo a toda la banda. Por ahí, saludos a toda la banda de Mototec, a su escudería. Ya me están haciendo emoción los pupilos, que no sé qué, Oye, también aprovechando el espacio, quiero también dar las gracias a don Vicente y a Osir Gil. Claro que sí. Porque, bueno, el domingo que estábamos ahí, dijo, oye, esas pintamos que nos vengan a hacer unos contactos de luz y demás, ¿no? Que están relacionados en el medio. Dijo, ah, sí, les contacto a alguien. Y ya vinieron a instalarlo. ¿Por qué no me agradece a mí? Ah, porque tú los redireccionaste. Muchísimas gracias. Gracias. Pero aguanta, déjame terminar, cabrón. Entonces, ya vinieron, hicieron, pusieron los medidores, los contratos, todo súper chido. Y ya la hora que iba a pagar es como, oye, ¿cuánto hace? No, mi hijo, viste que yo me arreglaba con él. Y es como, no, pues, o sea, yo te pago, ¿no? Y dice, no, de hecho, nada más igual si me puedes dar para gasolina, porque no lo he visto y pues tengo que ir a tal lado, ya, ¿no? Entonces le hemos dado para gasolina y demás. Pero ya no me quiso cobrar y yo te le pregunto, oye, ¿qué onda? Pues, ¿lo sabía cuánto va a ser? No, pues va a ser una cortecita chingada, va a ser de bueno. Y es como que ya me dio un buen de pena, pero pues así sí quiero dar el agradecimiento pues así en público. No, pues en público. A don Vicente y a Sergio Quintana. La verdad, mira, don Vicente es un señorón, ¿no? La verdad es que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por todo el apoyo que nos ha dado en todo este tiempo, ¿no? Desde que inició la aventura con el buen Uzi, de andar en las carreras, para arriba y para abajo, nos apoya. Sí, no quiero adelantarme, pero pues a lo mejor hasta nos apoya en hacer una pista. O sea, ahí está un proyecto ahí, ¿no? Hay un proyecto ahí, bueno, no me quiero adelantar, pero pues bueno, vamos a. Ya estaremos ya despuesito, ya que esté ya bien armado y todo, pues ya lo vamos a estar. Ya lo confirmamos, ¿no? Ya lo confirmamos. Pues para toda la banda que nos está viendo de otros estados, porque digo, sí, mucha banda que nos están viendo, pues no sé, desde la Ciudad de México, desde Guerrero de Estado de México. Disculpe que se vaya, pero es que me quedé leyendo una notificación. Chiapas. No, pues que tengo que estar viendo tres cosas al mismo tiempo, cuatro, y se me va el avión. Pero bueno, toda la gente que nos está viendo de otros estados, láncense aquí a Morelos, porque en Morelos hay un buen lugar ya para darle al motocross. Ya para darle al motocross, ya Y súper accesible, o sea. Exactamente. Si tú eres por uno de Taxco, y estás, bueno, es que en Taxco tienen un buen lugar donde lanzarse, ¿no? O sea, es que ahí. Entonces salen en su casa y ya están dando al cross. Pero al enduro, fíjate, ¿no? Que tienen enduro. Eso sí, es segurísimo. Tú, ahí ya lo hemos dicho en otros programas, en Taxco tú sales de tu casa y ya estás endureando prácticamente. Entonces, exacto. Pero a lo mejor pistas de cross no tengan tantas, ¿no? O sea, como ya el circuito. Yo no sé, sí, la verdad es que no conozco. No conozco mucho eso. Ahora pero ya los cuates de Taxco, pues ya van a hacer su pista. Uh-huh. De hecho, ya acercada la fecha, pues vamos a empezar a trabajar con ellos, así como vamos a empezar a trabajar con los ángeles de Huitzilac. La verdad, ya fui a ver el terreno, está súper, vamos a tener una muy buena chocolero, sorpresa. Chocolero, nos invitaste. Es que apenas la vendí. Bueno, ahora que la vayamos a medir. Sí. No, sí, para ir conociéndola y así.
O sea, ¿qué trae este? No, ¿qué? No sé, ¿Cuánta sé, maldad o sea, hay en su corazón? ¿Cuánta este maldad brother? Hay en Gatitos Nice, la neta. Algo le fue mal, ¿no? Algo, yo creo que esa secuestrada que le dieron sí estuvo medio pesada, ¿no? Entonces, seguro alguien está aplicando algunas cuestiones psicológicas, güey, que lo están transformando. Exactamente. Tendré que ir a ver qué pedo, qué pasó ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí, la verdad que sí. Oye, nos escribe también este Roberto Palacios. Saludos, Marco y Paco. Bro, muchísimas gracias por el domingo. Nos hizo un parísimo. De hecho, qué bueno que tú eres flaco y ágil, porque nosotros, pinches gorditos, no hay. Y aparte, chaparros y demás. Y la única persona alta de aquí, de Indestructible, pues estaba muy ocupado en otros lados. Nos mandó la chingada. Nos abrió. Ajá. Y entonces, pues bueno. Pues andaba muy ocupado con una tablita y no sé qué le hacía de pedo ahí. Corriendo de un lugar a otro de la pista. Se me hace que le voy a cobrar doble en la gasolina. Ahora sí, o sea, me toca. De tres motos me quiere cobrar toda la gasolina a mí, qué pedo. Bueno, ya, sigamos con Roberto Palacios. Entonces, bro, muchísimas gracias por el paro. Antes sí que no te cobre toda la gasolina. Cámara, todavía que. Está bien, pues. Ya, pues vamos a otro. Ya también Gatitos Nail le está haciendo emoción. Que por cierto, vi que alguien utilizó mi nombre el lunes. ¿Quién? No sé de qué habla. Yo solamente vi que Gatitos Nail puso que un saludo. Que ayer es la porra la saluda. Ah, pero, sí, pero, es cierto. Pues pero nada más. Gatitos Nail, ¿no? Fue un saludo normal, ¿no? Sí. De porra. Claro, sí, claro. De porra. Pues pensando en que a lo mejor estaba haciendo examen o algo así. Pues a lo mejor lo están mandando exactamente. Pero no sabíamos. Pues bueno, vamos a ir un pequeño corte. Exacto. ¿Te parece? Vamos a ir un pequeño corte porque el intro se nos fue como casi medio programa. Está bien, es que entramos un poquito tarde. Entonces, para compensar el sí, tiempo sí, claro, que hemos perdido, prolongamos un poquito este primer bloque y lo recortamos, ¿no? Y nos evitamos los tiempos de los cortes. Pero ya vamos a ir pues, un comercial de nuestros queridos patrocinadores. Claro que sí. Pues, vamos a mencionarlo rápido, ¿no? Pues claro. Tenemos a Toyota Cuautla ahí en Plaza Atrios. También tenemos a Virginia Dancing a Parir, zapatos artesanales para salón de... Para baile de salón. También reparado de calzado Portilla, un equipo de servicio a sus pies. Tenemos a Barber Inn con nuestro amigo Pachón. También el campeonato regional Centro Sur Motocross Enduro. Sí, ya me di cuenta, ahorita vamos a estar hablando de eso. De hecho estamos regalando también cortesías todavía, amigos. Así es que, bueno, si ya te crece más el cabello, te cortaste apenas, ¿no? Sí, no, ya este año vamos a con este look de chamaco. Ya sé, es que también eso de que le dijeron que ya veterano ya le pegó. No, totalmente, chamaco, totalmente. Y pues y obvio, ¿no? Rinos Motoservicio. Si bajaras como unos 3 kilos. No, unos 5. ¿5 kilos? Sí, te veía mucho. No, con 10 kilos te veía súper chamaquito, güey. Así, sin barbe y delgado. Así, pinche güey, como treintañero, más o menos. No manches. Sí, desde hoy a dieta. Desde hoy a dieta. Bueno, Pero bueno, pues ya ahí están nuestros queridos patrocinadores. Le mando un saludo muy, muy grande. Y que de hecho, a lo mejor andamos viendo el Toyota el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues recuerden que esto es Máquina de Tope por Indescriptible Radio, que somos la primera. Y después, las que siguen. Si se atreven. Aparte los servicios de cámara, güey, no se ve la cámara, creo, de todos modos. ¿No se ve la cámara? No, sí se ve, pero... La situación con las llantas, hay un problemita ahí, que no estamos teniendo la información necesaria, ni estamos los equipos haciendo lo necesario con las presiones de llantas para que ellas puedan aguantar lo que dan, ¿no?
Obviamente tratamos de sacarles el máximo jugo y pues, al sacarles el máximo jugo empieza a ver los detalles. Pero pues, es parte del crecimiento de la categoría, es parte del crecimiento de todo y también del aprendizaje de cada uno. Te aseguro que la próxima vez que vengamos y estemos aquí, vamos a hacer lo necesario para que no sucedan situaciones. En especial yo te puedo decir en las llantas de los cuatro autos de nosotros, la verdad es que sí tienen signos de más desgaste que en otras pistas, pero estábamos bien, no teníamos problema. Portilla, expertos en pieles y calzado. ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Máquinas a Tope. Y pues bueno, rapidito vamos a saludar a nuestra amiga Lilo Cristerna, la chulada. Cuando gusten, dice, cuando gusten los esperamos en Rancho Los Ángeles, en Huixilac. Pues sí, la verdad, ya que esté la pista, pues va a estar, es una pista muy, muy, muy prometedora, la verdad. Va a estar muy grande, ¿no? Está enorme, está enorme, y aparte, pues hay muchas sorpresas ahí para los endureros, no los vamos a decir ahora, porque, pues bueno, ¿no? Tenemos que primero hacer varias, modificaciones, ¿sí? Porque si se la hagamos así, yo creo que va a estar súper difícil, pero la verdad va a estar muy bien, y sí, pues faltó la chulada ahí en el domingo, sí, cierto, ¿qué te pasó? ¿Dónde andaban? A ver, cuente. Que, por lo que entiendo es que ellos tienen trabajo de bombero. Sí, claro, entonces. Entonces, si les toca cubrir la guardia ese día, o sea, está muy caro. Está muy, muy caro. No, y aparte creo que tenían, también hablé con, Quintero. Ya ves que él está de la escudería, ¿no? De los Hell Piston. No pudo asistir por lo mismo que tenían un evento. O sea, iban a estar trabajando todos. Ah, okay. O sea, entonces me imagino que también por eso pues les tocó trabajar. Y pues bueno,
Pero pues sí, bueno, ¿no? Hablando de eso, me estoy acordando de algo que me dijo Mauricio Cristian el día de ayer. Esta Cami, la número 34, la piloto de los Hot Pistons, la hija de Juan Carlos, está realizando unos videos como pues de las carreras y demás, y ya pues está aprendiendo todo esto arriba de como las tabletas, no sé, ustedes madre. Es que pues, me pidieron que si podemos seguir su canal de este Cami, pues para apoyar este proyecto de esta chavilla. Y bueno, el canal está como Hot Pistons, así, está en YouTube y en Instagram. Es que bueno, toda la banda que quiera, pues bueno, conocer un poquito de lo que está haciendo esta Cami, pues bueno, pues chequenlo, ¿no? Así, Hot Pistons, HWL y Pistons, así de pistones. De pistones. Y bueno, pues así lo van a encontrar. Y son los videos, de hecho, ahí ya salen los videos ahí imitando a la gente y demás. Es que pues bueno, por ahí es un proyecto de esta chavita que tiene que, pues, como 11 años, ¿no? Y ya le están dando como a hacer videos y demás. La verdad está todo dar. Un saludote a Cami, pues ahora sí, vamos a empezar a trabajar con ella para que esté para la próxima fecha, pues ya esté pues, lista, ¿no? Para el para seguir lo del campeonato, ¿no? Vamos a meter, yo creo que ya definitivamente a femenil, pues para que le esté. De hecho, está bien chido que entrara en femenil en esta ocasión. Porque yo apunto que, aunque quedara en cuarto lugar, porque si entra Carla, por ejemplo, esta de Yamaha, y bueno, pues está la señora Itzel y Ale, pues a lo mejor la dejan en cuarto lugar, pero pues ya se está fogueando con estos pilotos, pues ya que son las que va a competir en un futuro. Y con suerte, apunto que a lo mejor como en esta ocasión que no llegó Carla por cuestión de salud, y pues bueno, pues Cami alcanza a entrar en tercero, ¿no? Entonces ya emocionalmente eso le va a servir muchísimo. Porque bueno, pues ahí donde está convirtiendo en 65, la neta los chavitos pues ya le dan bien duro, o sea, si ya están, entonces Cami como que todavía agarra con un poquito de miedo, pues porque sí, claro, pues es que todavía le da como que un poquito, ¿no? Y es normal, tío. Es normal. Me da miedo. Si a ti te da miedo, imagínate que ya estás bien grandote, entonces imagínate. No, la verdad también otra de las cosas que sí me gustaría comentar, pues es ya vi la categoría libre un poquito más nutrida, pero no manches, ahora sí metieron motos hasta de hasta una de cross, ¿no? O sea, era el chalán de Germán, de Germán Rubio, que pues realmente no maneja, o sea, él no es. De hecho, se cayó. Ni está, sí, o sea, ni está así de vaya, ¿no? Le dijeron, pues éntrale, y pues el chavo, pues. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, de hecho, sí maneja moto, bien, sí maneja moto. Todo el equipo bien. Todo sí, claro, se lo prestó este Germán. Y pues la verdad, fíjate que, y sí, o sea, con el manejo sí estaban acorde, ¿no? Porque a pesar de que también metieron otra vez las Yamaha, la Hondita, creo, la Bros, algo así. Que se cayeron. Sí se cayeron. Como Paco, que no se cayó. Cheche también se cayó, pero fíjate que a pesar de eso, también con las motitos estas, las de baja cilindrada, las chinitas, no, pues les dieron batalla, les dieron batalla, el buen Lalo, el buen Cheche también ahí estuvieron. Entonces, pues ya estamos así como que en pláticas para que, pues bueno, sea una categoría, pues de baja cilindrada, nada más. O sea, pueden entrar, a las Yamahitas, las Honditas. O sea, por ejemplo, algo que vi chido en el campeonato original es que dije, o sea, la organización dijo, ¿sabes qué? Pues si tú quieres, o sea, entrar en sus categorías como por practicar o por probarte y más, pues puedes hacerlo, ¿no? Está eso chido. Es obviamente padrísimo. No cuenta pues, ni para sí, claro, ni para preparación ni para puntos. Entonces, bueno, si alguien pone lo de los 65, por ejemplo, ¿no? Que dice, ah, pues es que me quiero meter con los de libre pues, para seguirle dando, ¿no? Aunque tengan mucho mejor moto y nos lleven de calle a los de libre, pero Tomás no va a contar para podium, no cuenta. Exactamente. Para puntos. Exactamente. Pues, o sea, no hay tanto problema en ese sentido. Es como cuando mezclan la femenil con libre. Está chido, ¿no? El hecho de como sentir que de repente, ay, güey, le iba ganando, ¿no? Sí, no, le iba ganando ahí a Ale, ¿no? Con su motota y eso, ¿no? Creo que se trabó en la segunda manga. Se la apagó. Se la apagó. En la manga y bueno, salí antes que ella. Ya después sale, pues, en el brinco, pues, ya así yo de... Está bien, pásale, ¿no? Cámara, no me agüito. Pásale. Sí, obviamente, pues, sí, o sea, pues, el motor que es 250. El que 250, tráigale, y y es, todo, o sea, y es una moto ya diseñada para exacto, pues, exacto. Para correr, ¿no? Pero eso, pues, está muy chido y eso, o sea, te da como, te motiva o te impulsa a que le des más duro. Todo. De hecho, Cheche le está dando muy duro. Pero durísimo. De hecho, se le trabó el, o sea, cuando se fue, embistió, porque realmente yo estaba enfrente. Pero ya se embistió al piloto. Ya se había caído. Entonces, por la misma caída, pierde lugar, pierde uno o dos lugares, algo así.
y cuando se deja ir, pues él quería retomar el lugar. Fíjate que sí. Ahí es cuando yo digo la inexperiencia, ¿no? Porque realmente, pues, le hace falta, ¿no? O sea, le hace falta mucho trabajar en esa cuestión. Una carrera no nada más es ser buen piloto, ¿no? O manejar bien. También hay que ser muy inteligente en cuestión cuando tú vas atrás o cuando tú vas adelante. Cuando tú vas a la ofensiva, que vas a tratar de rebasar, tienes que ir estudiando a tu piloto que va adelante, ¿no? Ver en dónde comete el error. Es lo que me pasó, por ejemplo, cuando fue la en Aguasalada, que iba atrás de Michelle. Anaya de sí, la me costó como unas 4 vueltas pasarla, la verdad. Ayer en la tarde escribe Mike Anaya, es papá de Michelle Anaya. Okay, okay, sí. Entonces dicen, ay, es el papá de Michelle Anaya, ¿no? Me dicen. Yo me cagaba la risa, güey, es como. Okay, sí, sí, o sea, chiste local, ¿no? Chiste local. Pero pues sí, o sea, mira, la verdad, pues es una piloto a nivel nacional. Y pues sí, no, está muy cabrona, ¿no? Entonces, digo, para meterse con a competir a nuestra categoría y pues sí, sí me costó, y luego ella salió delante de mí, pues sí me costó trabajo, pero sí la tuve que estudiar, ¿no? Entonces, en las curvas sí estaba medio difícil, pero en los boops le faltaba, pasaba uno nada más y los otros no. Pero a lo mejor también es por el hecho de que tu moto no traía, ¿no? No. ¿Trae 250 igual? 250 igual. Ah, pero pensé que traía menor motor y que bueno. No. Al traer menor motor a lo mejor trae menos. No, de hecho pues trae mucho mejor motor que yo, trae una 2016, entonces... Entonces, pues mucho mejor, pues está nueva, suspensión nueva, todo, pues le ayuda bastante, ¿no? Oye, nomás regresando un poquito a lo que estábamos platicando de lo de los pilotos y, bueno, que vimos en la categoría libre. Sí, claro. Porque estaba, yo estaba en la pista y veía cómo me pasaba chicheo, de repente como, o sea, en brincos, o sea, que venía detrás de mí porque se cayó, ¿no? Varias veces caía y se volvió a levantar y pasaba. Pero se está cayendo porque le estaba dando, se estaba excediendo un poquito dentro de su vida. Exactamente. Y es algo que sí debemos de cuidar, o sea, ¿no? Porque muchas por adrenalina y todo, pues como que le dan a todo, pero en realidad, pues también debes de como equilibrarlo, o sea, entre lo que te da la moto y entre tus habilidades. Y mientras más profesional vaya siendo, pues más vas alcanzando a manejarla. Exactamente, ¿no? Entonces, en una, antes de la curva para la rampa donde lo que vive Iván Cabrera, que es donde dices que no se ve nada, y bueno, ahí me rebasó, están los botadores, bueno, los lavaderos, perdón, y luego sigue una rampita, una chiquita, curva y rampa, ¿no? Bueno, en esa rampita, yo estoy pasando ahorita brincando mis 3 tortillas, ya sabes. Claro, o 2, quién sabe, ¿no? Pero el hecho es que me rebasa Cheche brincando. Pero cae justo delante de mí, o sea, literal tuve que hacerme hacer esto para no chocar con él. Entonces ahí de cierto modo, sí es como la inexperiencia que le estaba dando muy duro. Y se pasaba, ¿no? Pasaba la rampa, pero entró la rampa así, por ejemplo, por eso cayó delante de mí. Y nada más, o sea, en la cura también, o sea, como que pasaste derrapándose, brincó. Entonces como que cuando brinca en esa rampa, yo vi... No, hubo como 3-4 veces que estuvo a punto de irse hacia un lado. Cuando yo paso esa rampa, dije, no, donde se cayó, no se ve nada, literal no se ve nada. Dije, se cayó y yo paso, digo, no es que iba a brincar ni nada, pero pues aún así el madrazo de que chocas. Te vas a... Pues como que ya se la agarré más leve pensando como, ¿qué pedo, no? Y ya vi, nada, no es que yo... Y sigue más adelante se había caído, precisamente, ¿verdad? Como que ya se veía venir que ya se pasar sí, por el hecho de que ya venía atascado, ¿no? Y sí, yo lo vi. Yo cuando lo veo que deja ir la moto y fum, 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 no, y a la hora de la frenada, pues obvio, no la mide, no la mide, y sí, y pues bueno, pero, ¿no? ¿Pero he hecho que contra otra moto? Sí, o sea, en la curva no la mide, no alcanza a frenar, y pum, se estampa él atrás de la moto, entonces, okay, obvio, okay. El de la otra moto, pues no se cayó. Afortunadamente, no, pero siempre el que pega atrás es el que lleva de la perder, ¿no? Entonces él, claro, pues, se cae hacia abajo, de hecho se le cae la moto encima, no se puede, está ahí, o sea, como. De hecho, cuando pasé, lo vi todo otro, así, ¿qué pedo? Así, pues ya me seguí, ¿no? Pero o sea, dije, no, o sea, a lo mejor sí se lastimó, o sea, porque ya. Pues la verdad, nada más se sacó el aire. Lo que pasa es que al momento de caerse, pues él se voltea completamente y pum, cae de vera panza. Entonces, la pata abajo de la moto, pues quiere salir, pues ya no pudo salir y el esfuerzo, pues ya no le alcanzó el aire y pues se sacó el aire. Entonces, algo como lo que le pasó a un amigo que también rodó y sí, pero a mí se me pasó la moto encima y en la panza, así bien, me cruzó bien, pero pues bueno. Ahí tenemos el video por si lo quieren ver, pueden verlo cuantas veces quieran. Ahí está, que lo vean, es como en alta definición. Sí, alta definición y todo, para eso sí son buenos, para hacer los memes y todo eso. Pues bueno, la verdad, fíjate que me gustó mucho esta carrera. Sí,
se ve las ganas, ¿no? Las ganas de los de todos los chamacos que participaron. Ahí le mando un saludo a Neto, a su hijo que participó, a este Eric. Pues bueno, a todos los Hell Pistons, ¿no? Que estuvieron ahí. También el papá de Peter, precisamente el papá de Peter fue, él es el que llevaba, el que tenía la cargo. Okay. La carguita, una moto de trabajo. De hecho, en la segunda manga salió, ya no sé qué le pasó a su moto además. Creo que se le salió la cadena o algo así, no me acuerdo muy bien. Ya, pero... porque sí le estaba dando bien, o sea, de hecho manejaba chido. Él maneja motocross, entonces tiene bastante experiencia, ¿no? Y aún así la moto, pero no traía llantas ni de gafas ni nada, o sea, era una carga que agarró y... de una de trabajo. Y en las curvas sí se ve cómo se le derrapaba más cabrón porque pues no traía llantas de gafas. Pero, o sea, sí maneja bien. Y en varios, de hecho, en el segundo despegue, que digo que es, no sé por qué salgo mejor siempre la segunda manga que la primera. Como que ya se te quitan los nervios. Sí, igual es sí, eso. Sí, porque ¿no? Sea como sea, sabes que no vas a ir muy rápido, que digamos, pero son nervios, ¿no? Al final de cuentas es una competencia. El motor de la carrera sí tiene potencia, güey. El peor es que o sea, pues está tan chiquito y demás que si le doy se me levanta tan fácil, o sea, súper fácil, ¿no? Y además, o sea, que si le doy se jala la moto y que es que sí me estoy quedando atrás. Es como de estarme acomodando. Y luego te sabotearon la moto y te quitaron los tornillos del asiento para que sale. Es que es una técnica que utilizamos para que pues vayas parado, ¿no? Y todo lo realices parado, pues es la mejor forma de realizarlas, ¿no? Sí. ¿No? Digo. Sí, de hecho, estoy adolorido, tengo unos buenos madrazos. Pero, no, bueno, lo que te decía es que, de hecho, de la carabela en varias como rampillas y demás, de que si le da un poquito de más, la moto sí se jalaba, o sea, llegar a inercia, pero pues, como que te desacomoda, te ves que caes y no se te ha agarrado. Obviamente, pues, estas motos de las que primeras en categoría libre, pues, no traen las bases como las de cueros que son con picos en los posapiés para que la bota se te agarre mucho mejor, ¿no? Me dio unas vueltas con tu moto y sí, o sea, la bota no se te mueve nada, güey. O sea, y eso que mi bota no es especial de cross, pero, o sea, no se te mueve nada. Es un chingo de agarre. Dentro te mueves y, o sea, tu cuerpo y las botas siguen intactas porque los picos. Pues, sí, pues es la inercia quien no. Tiene. O sea, pues es para eso, o sea, para eso. Exacto, son. Entonces, para eso. Son. Obviamente, pues en la cara que tú eres mucho más chiquito, voy así, casi en la porque suena a mí duro. Brincas tantito y es como de, ay, güey, pues, sí, ya, las patas salen volando por un lado y todo eso. Fíjate que ahorita que tengo la moto a la venta, sí me han platicado, me han dicho dos, tres, pues personas que han preguntado por la moto, ¿no? Que si le puedo poner llantas de piso y todo eso. Digo, no, ¿sabes qué? Pues mejor ni te la vendo. O sea, sí, está bien. Bueno, sí. La verdad, como para qué, ¿no? Si la va, mejor cómprate una motar, porque hay motos especiales para andar de piso, ¿no? Ya traen marcha, traen radiadores, traen ventilador en los radiadores para su enfriamiento. Esta la metes a la ciudad, te quedas en un semáforo y se calienta de volada, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque pues, no están diseñadas, o sea, estas motos están diseñadas para estar en movimiento constantemente todo el tiempo. Entonces, pues bueno, ahí si gustan, si alguien está interesado en una motocross, pues ahí tenemos una muy bonita. Está muy bien, jala bastante bien. Digo, ya necesitamos la 450, entonces pues vamos a tener que deshacernos de la chulada. De hecho, tuviste suerte, güey. Si hubieras participado en MX2, a lo mejor no subías a podio, güey. O sea, cállate. Oye, ¿estás ahí? Oye, está trabada la imagen. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué onda, no? Está ahí whatsappeando bien a todo dar. Pero bueno. Ya se va a abrir. Ya, gatitos, nadie se pone muy, muy punkies últimamente. Pero bueno, pues así también. Y fíjate que lo que me dio mucho gusto también que estabas platicando, tú empezaste con ese temita de que el pues está muy padre la cuestión de que, pues bueno, si quieres meterte a incursionar en otras categorías más arriba, hay la flexibilidad en este campeonato, ¿no? Por cierto, síganos en las redes sociales, estamos como campeonato regional, zona centro-sur, motocross y enduro, pues ahí denos like, ahí síganos para que pues ahí están, pues, van a estar las fotos, van a pues ahí los eventos que hay, vamos a de hecho estaba platicando con unos de los organizadores de, creo que los de Iguala, me dijeron, no, ¿sabes qué? Pues vamos a armar la pista y queremos hacer un evento de por invitación. Entonces, pues también vamos a tener entre, ahora sí que... Para estrenar la pista. Para estrenar la pista, exactamente. Okay. Yo creo que fue una muy buena idea. Yo creo que también, ojalá y Huexilato tomen esa decisión. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes ir y un evento por invitación, organizar algo pequeño, la bandita y todo,
y hacer estos eventitos y pues bueno, ¿no? Estas carreritas, y ya de ahí podemos ver qué ponemos, qué quitamos, qué más se le hace, ¿no? O sea, ir mejorando. Yo creo que este campeonato, que es organizado por los propios dueños de pista, está muy padre. ¿Por qué? Porque ellos van viendo, ¿no?, cómo mejorar su pista, ¿no? De hecho, lo hemos visto en Rancho Mis Amores. Ellos se van a las carreras de indoor ahí en el distrito que se hacen, o sea, son a nivel nacional. Que por cierto, tuvimos ahí a el 279. No me acuerdo ahorita del nombre, pero él es piloto de Cherco. A nivel nacional, ¿no? Entonces ahí estuvo compitiendo con nosotros. Sí, ¿no? Y fíjate que muy buen nivel, la verdad que muy buen nivel. Ahorita nuestro buen amigo Mauricio, que quedó en cuarto lugar, digo, es un pilotazo también, pero pues, sí, no manches, o sea, estás hablando ya de niveles de nacionales, ¿no? Entonces, el momento que llega Perea. Perea. Él es piloto de Cherco, exactamente. Él y su hermano, bueno, los dos hermanos Pereas, que creo solo vino uno. Sí, no, nada, en esta ocasión solo vino uno, el otro creo que no tuvo chance de venir. Ajá. Porque luego de repente, ¿no? Sí, por ejemplo, ellos que están corriendo nacionales, pues se les atraviesan otros compromisos, ¿no? Claro, digo, pues es que ya son pilotos que traen un nivel ya, pues ya muy, muy pro. Y obviamente, pues la idea de este campeonato es que los pilotos de esta región, o sea, pues bueno, vayan subiendo de nivel. A pesar de que sí hay pilotos muy buenos, pero bueno, pues que se vayan apoyando todos. Y esto hace que el nivel suba muchísimo, ¿no? O sea, sí, claro, desde luego. Bueno, de hecho, bueno, dice Mauricio Cristiano, entró, quedó en cuarto. Me platicaba que, bueno, pues su moto se la había descompuesto, entonces le mandó a arreglar. Llega hasta esta semana, o sea, llegó una semana sí, después. Sí, una semana después, no, aparte, pues trae moto prestada. No, pues bueno, también con estos pilotazos, y no se vio mal, a pesar de que tenía moto prestada, se vio muy bien, o sea, yo lo vi muy bien, gran piloto de los Hell Pistons, que fue campeón del campeonato pasado, y pues bueno, ahora, pues esperemos y pues le eche más ganas. Exacto. Ahora sí, la verdad, Hell Pistons se la tienen bien difícil, en cuestión a enduro. Todo lo que es la competencia de enduro, yo estoy viendo que no manches, ¿viste qué tan llenas estaban las parrillas? Sí. O sea, estaban llenísimas las parrillas y no, y el nivel, o sea, desde los, bueno, hasta los novatos andaban haciendo ahí sus pininos bien a todo dar. Ahora sí me gustó mucho el nivel que vinieron. Les mando saludos a todos los participantes, a todos en general. La verdad, fue un eventazo, tanto los organizadores como los pilotos, quedaron con muy buen sabor de boca, les gustó mucho el ambiente, porque a mí me encantó, ¿no? De que yo iba a cualquier carpa y pues a todo el mundo conocía y saludando. Sí, exactamente. Es algo que hemos platicado, de hecho, desde el final del año pasado, que bueno, cuando terminó el campeonato, más, que es algo que está bien chido, o sea, el hecho de que se vayan conociendo de todo y se vaya volviendo pues esta hermandad de gente de escuderías, pilotos y demás, que pues bueno, de repente pasas una carpa y están echando la tostada y ¡ay, no quiero una tostada! Claro, desde luego. Entonces todo eso pues está muy, muy chido, ¿no? Está padrísimo, ¿no? La verdad, mira, fíjate que yo, por ejemplo, me laminé con, no sé con quién, pero pues no pasó nada, ¿no? En la salida, en el embudo, pues sí, te agarras y toca el laminazo, ¿no? Y de hecho lo platicamos el lunes con el buen Kevin. ¿Cómo se llama Kevin? Con el buen Kevin, que Kevin Jaimes de la escudería Mototec, que estuvo aquí con nosotros y es el buen Uzi. Platicamos eso, ¿no? Él tuvo, pues dijo, ¿sabes qué? Pues yo quiero seguir corriendo, ¿no? O sea, no hubo participantes en mi categoría, porque 85, pues nada más él. Estuvo de 85, entonces de hecho se metieron 65, se inscribieron, o sea, también, o sea, pues ellos van a seguir obteniendo puntos porque se pusieron inscripción. 65, 85. No, los 65 se inscribieron, 65 y 85, porque si hubo los pilotos de 65 se inscribieron también en 85. Entonces tienen puntos y todo, ¿no? Está bien chido, ¿no? Y él me dijo, "¿Sabes qué? Pues yo quiero seguir corriendo, se quería meter a la libre." Dije, "No manches, a la libre no, ¿cómo crees? Ahí no vas a aprender nada." Digo, te vas a meter a novatos principiantes. Nada más eso sí, dejas salir a todos y tú sales al último.
por lo mismo de la cuestión del embudo, ¿no? Porque si llega la hora del embudo y pues sí, te puedes atorar en algo y no es lo mismo que te avientes, que te des un encontronazo con uno de tu tamaño a que te des con uno pues, mucho mayor, ¿no? Entonces claro. Hizo eso y fíjate que bien, ¿no? Estaba bien súper emocionado el chamaco de que... Una experiencia de que, diferente, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque a pesar... Se fue hasta atrás, 4 caídos, 3 rebasados legalmente, entonces dices, no manches, o sea, ya quedé, o sea, ya subí 7 lugares, ¿no? Entonces está padrísimo, ¿no? Entonces la idea es esto, ¿no? De que tú vayas y te diviertas, ¿no? Y si tú tienes las cosas, digo, yo a duras penas pude con mis 2 carreras en lo ¿Estás este. ¿Estás bien? Okay. Yo a duras penas pude, por ejemplo, con mis 2 carreras, que sí salí súper agotado. Pero pues vamos a trabajar, ya me dijeron que me baje 10 kilos y me voy a ver como de 20 años o de 20 siempre, por ahí, dice el buen chavorruco, ¿no? Siempre del chavorruco. Exactamente. Entonces, pues está padrísimo esto, ¿no? Yo creo que la actitud que se está tomando en este campeonato pues es muy de camaradas, y la verdad el nivel no es malo, para nada malo, o sea, sí hay, hemos visto, por ejemplo, en otros campeonatos, yo he visto que hay bastante nivel, ahorita que estuvimos en el campeonato Azteca, donde, pues, donde Eleazar lleva 30 años haciendo hace ese campeonato, y su nivel de pilotos, pues, la verdad, es muy grande y es muy reconocido. Aquí vamos empezando, pero no manches, o sea, está súper bien, ¿eh? O sea, está súper bien. Hubo un promedio que como de 70 pilotos. 60 y tantos. 60 y tantos. 60 y tantos, pero inscripciones fueron 72. Ah, ok. Ok, está muy padre. ¿Por qué? Porque dices, no, pues yo corro, no sé, enduro intermedios. Y me meto a, no sé, novatos avanzados, a veteranos, a... Porque, bueno, Nevares corrió en enduro y creo que también en... ¿Corrió en enduro, Nevares? No, corrió en avanzados y veteranos. Ok, ok. Entonces, sí. Y no, y le fue súper bien. Se fue súper bien, ¿no? Pato Frías, por ejemplo, nuestro buen amigo Pato Frías, que estuvo en enduro, estuvo en principiantes, en avanzados. Pues creo hasta avanzados le fue mejor. Estuvo chido. Pues está bien, dicho, eso es lo importante, que vayas, te diviertas, que, o sea, que neta te canses y que termines agotado. Sí, que termines. Porque hiciste realmente pues, un domingo diferente, ¿no? Exactamente, o sea, no nada más fue como un compromiso, ¿no? ¿Sabes qué? Es que es carrera y, bueno, mi categoría y ya, ¿no? O sea, digo yo porque pues, a duras penas eso aguanto, pero sí, por ejemplo, estos cuates, por ejemplo, Pato Frías, él es entrenador de CrossFit. Entonces tiene mucha condición, ¿no? Entonces aguantó todas, ¿no? Lo que sí creo que en la de enduro sí salió, lo vi así, estaba que ya no podía, parecía, no sé si era Mara Salvatrucha. Muy cansado el enduro. Sí, es muy cansado, es muy desgastante el enduro, ¿no? La verdad que por eso solo tienen una manga, entonces pues bueno, la verdad estuvo padrísimo y mis redes sociales esta semana han estado pero súper ocupadas con lo del campeonato. Y muy buenos comentarios, la verdad no hemos tenido yo creo que errores, obvio, como todo, sí hubo, debió haber habido, pero de hecho ni siquiera se notaron. Salió todo bien, dio. No, todo hubo, excelente. Hubo complicaciones externas como el hecho de que la ambulancia se todavía tenía que ir y se tardó en regresar por un accidente que hubo ahí y demás. Sí, estuvo pues, medio fuerte un accidente externas, y son cuestiones externas, ¿no? Pero dejaron a los estaban los paramédicos. O sea, no estaba la ambulancia, pero pues estaban los paramédicos y creo que tenían un vehículo disponible para cubrieron ese espacio con un vehículo disponible por cualquier situación. Digo, no es lo mismo que tener una ambulancia, pero tienes ahí a los paramédicos. Claro, y ya se soluciona un poquito más, ¿no? Sí, se soluciona un poquito más. Un saludo a Gil Berboa, que nos escribe, Gil Berboa, hijo. ¿Qué tal, Canalto? Felicidades. Esperamos que le vaya muy chido también este fin de semana, que bueno, pues van a estar corriendo en el inicio del otro campeonato, el campeonato estatal, que bueno, pues neta, va a haber muchos pilotos también que pues van a participar en este fin de semana, van a andar allá, y bueno, pues mucha suerte para todos, ¿no? Neta, espero que le vaya muy bien, y yo también voy a andar ahí dándole. Espero que no lleguen muchos del libre. Sí, pues me dejen el día. No, pero obviamente pues está chido. Es una forma de seguir como entrenando, seguir dándole. Y realmente ya necesitas moto. La verdad, sí, ya necesitas moto. Vamos a... Necesitas dinero, güey, porque ponemos otra moto. Bueno, primero necesitas dinero y ya... No, la verdad, mira, no está mal la carabela. No está mal, pero pues realmente hablemos de que tiene una... Es más grande que... Tú y yo juntos, casi. No, sí, lo que también está diciendo nuestro buen amigo Efra, que creo que ya encontré el otro resorte. Ok. Ahora falta que yo encuentre el otro resorte que me habían dado primeramente.
Entonces, vamos a tener ahí que... Se está desquitando. Vamos a tener que ahí... Y también creo que voy a encontrar unos amortiguadores de la... ¿Completos? Creo. ¿Traseros? Eso me dijo, pero... Pero aún así, de todos modos, el tamaño no te ayuda bastante. Por ejemplo, en los boobs. Sí, no... Lo bueno es que nadie escucha eso. Sí, sí, sí. Pero ¿Chiste local? ¿Cómo lo supieron? Nadie. No, pero sí, obviamente en los lavaderos, pues sí, o sea, ya los paso mejor, no sé si te das cuenta. Ya, desde luego, como que voy agarrando como hablando de cómo equilibrarte un poquito mejor, ¿no? Entonces ya no caer tanto. Pero utilizas mucho las piernas, entonces en eso terminas cansadísimo y ahora sí te vi sudar, definitivamente ahora sí te vi sudar. Sí, no, terminé mucho más cansado. No, paso, ocupo las manos. Pero, terminé mucho más, más cansado. O sea, literal, la primera manga sí terminé así como, güey, no puedo... O sea, doblarla. Porque, digo que la moto, o sea, jala, el motor está bien. O sea, le doy y se me jala. Pero venirme acomodando y todo. Y luego, aparte, como no traía el asiento, pues, estuvo parado más tiempo, más ¿no? tiempo. Entonces hice más trabajo en los brazos. Digo, las piernas de por sí, pues, siempre vas como resorteando, ¿no? Pero hice más trabajo en los brazos. Entonces, en la primera manga terminé así cansadísimo. Ya la segunda como la amarré ahí, pucha, asiento y con yuta, no sé qué chingón. Como para que no se caiga. Bueno, pues ya fue un poquito más cómodo. Estuvo medio interesante ese asunto, ¿no? Ahora sí que esas son reparaciones estadounidenses, sí, sí, claro. Cabachas. De alta resistencia. De alta resistencia, cayó, sí, porque no se te cayó, ¿no? Sí, el sabotaje funcionó, que te hicieron. Ups, perdón. Lo siento. Lo siento. De hecho, pagó las consecuencias después por sabotear. Sí, hombre. Es lo que le dije al buen Cheche. Dije, ya ves, cabrón, por sabotear la moto. Oye, dice que sí funcionó mucho la modificación. Que no le hizo su moto, sí jala más. O sea, Sí, claro, desde luego, el despegue, ¿no? Y todo. Tuvimos ahí en Rinos Motoservicio, por cierto, hacemos ese tipo de modificaciones. Yo siempre lo he dicho, trato de no hacer modificaciones. No alterar mucho la que yo no sepa. Todo lo que yo he hecho lo he practicado primero en mis motos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ya te puedo decir, mi moto es Stunt, un ejemplo, ¿no? Ya ponerle barras, ponerle doble caliper, ponerle todo lo que necesita ya una moto Stum, ya te lo puedo yo hacer. ¿Por qué? Porque yo ya lo he hecho, o sea, ya lo apliqué en mi moto, claro. Ya lo probé y sí funciona. Estas cuestiones en motor también de que subirla de cilindrada, por ejemplo, aquí tuvimos que bajar completamente, abrir cárter y todo, medimos todo perfectamente bien para poderle poner este tipo de, porque ni siquiera quedó en 150, ¿no? Era 125 y quedó como en 165. No, sí, entonces ponían un pistón más grande. Fue un pistón más grande. Exactamente, rollo, ¿no? Exactamente. Entonces, pero pues, sí se notaba mucho que sí, su moto ya jalaba mucho más. De por sí, digo, Cheche, pues es un piloto flaquito. Bajito y flaquito, o sea que le ayuda, ¿no? Le ayuda bastante. 50 y tantos. No, 50 creo, y tantos. Sí, yo creo que es 52. Sí. 50, 52. Sí, por si ahí lo comparas contra mis 80 y tantos kilos, casi 90 kilos. No, pesaba como 86 kilos que me pesé. Yo creo que ya debo andar como casi 90. Pero, pero, y ahora en una carabela, con mucho motorcito 25. Y así, digo, es lo que te digo. O sea, me ayuda que la carabela es dos tiempos. Definitivamente, digo, le da más torque, pero definitivamente necesitas una moto, pues, ya más adecuada a. Aunque sea. Yo creo que como un amigo se rajó para cambiar el Datsun, voy a cambiar el Datsun por una moto para correr. Pues públicalo. De hecho. Ya ves que esa gente que luego se les da. De hecho, no, todavía estamos. Yo dije que nada más me esperara, no dije que me arragado. Sí, o sea, arrancarse a su tierra. Sí, desde luego. Así se interpretó. No me salieron las cuentas como pues lo había esperado en un principio. Sí, chinga, los números no coincidieron, ¿qué tal? Los números no coincidieron, entonces por eso, pero yo nada más pedí más tiempo, no pedí okay. Bueno, vamos a ir un pequeño corte. Claro que sí. Porque ya lo programamos un poquito otra vez. ¿Otra vez? Pero bueno, total estamos a buen tiempo de hacer el corte y bueno, regresar para con un poquito más de información y decirles o platicarles rápidamente la tabla general de posiciones del Rally Dakar 2017. Cómo quedaron, no sé, las escuderías y marcas. Claro que sí. Están posicionadas. KTM está durísimo, güey. No, neta, no sé qué traen sus motos de KTM. Están muy, muy cabrones, ¿no? En el Rally Dakar, o sea, abarcaron todo. Bueno, miren, los primeros tres lugares se los dieron. Pero bueno, recuerden que esto es Máquina a Tope por Indescriptible Radio, que somos la primera. Y después, las que siguen, si se atreven.
bueno, amigos, ya estamos de regreso en nuestro programa de Máquina de Tope. Hasta el celular salió volando, chirriones. Oye, nos escribe el buen Gerardo. El buen Minino, menino que nos está viendo desde Taxco. Pues un saludote, carnalito. Ya pronto vamos a tener, yo creo en un programa más vamos a tener ya bien las fechas. ¿Cuándo toca la de Taxco? Entonces ahí pues vamos a estar por acá. Y si no, de todos modos, ya sabes, aquí estamos en tu casa. Pues ahí cuando gustes pasar a saludarnos, ¿no? Está. ¿Él vive allá en Taxco? Sí, creo que ahorita ya está viviendo ahí en Taxco. Me está viviendo aquí en Cuernavaca. De hecho, lo conocí por un amigo en común de Iguala. Y pues bueno, estamos, ya tenemos ahí rato con la amistad, ¿no? Ya. Oye, bueno, pues en este bloque íbamos a estar platicando de varios temitas rápidos. Bueno, los 6 vehículos más raros que participaron en el Dakar 2017. Ahorita se los voy a estar platicando. Unas historias como bastante peculiares en el Rally Dakar. Porque, por ejemplo, ¿te imaginas no tener piernas ni brazos y correr en el Rally Dakar? Claro. ¿Sin piernas ni brazos? Ah, chinga. Pues no sé, no tiene piernas ni brazos, pero... ¿Pero qué era el...? Corre en un buggy adaptado, obviamente, y bueno, pues llegó en el puesto número 49 del Rally Dakar, o sea, que güey, terminar el Rally Dakar, güey, ¿sabes? Dios, son 100 y tantos pilotos, él terminó en punto en media posición, pero de todos, el puro hecho de terminar el Rally Dakar, güey, una gran mayoría de pilotos no termina, güey. Sí, claro, y eso que están, que están completos, ¿no? Y ahorita lo vamos a pedir todo este rollo. También les voy a platicar la clasificación general de lo que son las motos de Rally Dakar. No voy a mencionar ni carros ni nada, solo vamos a mencionar para el programa de mañana. Pero bueno, pues ahorita les voy a estar platicando con eso, ¿no? Y bueno, también la mujer que más veces ha terminado el Dakar en motocicleta. Bueno, pues ahorita les voy a estar platicando quién es. Y bueno, pues las veces que ha participado. ¿Y si empezamos de una vez con las motos? Vamos a empezar con la clasificación. ¿Va? La clasificación general de motocicletas en el Rally Dakar queda en primer puesto Sunderland de Gran Bretaña, bueno, Inglaterra, con la marca KTM, como les platicaba. KTM son los que hicieron realmente el 1, 2 y 3 de esta categoría o competencia. En la posición número 2 tenemos a Wagner de Australia, igual de la marca KTM. Sí, bueno, escudería KTM. Y en la posición número 3 tenemos a First World de España, ¿no? Ah, no, entonces es Farres World. Sí, es español. De igual de KTM. Y bueno, pues las diferencias estuvieron como pues, bien juntitas. O sea, la primera posición hizo un tiempo de 32.06 minutos. Y bueno, pues la segunda posición tuvo uno de 38.22 segundos, ¿no? Entonces hubo una diferencia de 32 minutos con la segunda posición respecto a la primera. Y la tercera posición tuvo un tiempo de 32.4202 minutos, lo cual es una diferencia de 35 minutos con 40 segundos. Y bueno, pues debe mencionarme que el piloto número 2 tuvo una penalización de 5 minutos. También, bueno, pues hay algo bastante peculiar. Pues en la quinta posición... eso chinga. 5 horas. Ah, no son 5 horas, güey. No 5 minutos. Sí, son 32 horas, 38. Sí, pero me está equivocando un poquito. Pero bueno, en cuarta posición tenemos a Ben Burn de Francia, de la escudería de Yamaha, que hizo 32 horas, 42 minutos con 50 segundos. Y bueno, él tuvo una penalización de 1 hora. Entonces, fíjate que en el Rally Dakar hay cosas muy peculiares, porque si cargas gasolina en zonas donde no está permitido cargar gasolina o algo, cosas así, te penalizan. O sea, toman, sí, claro, como está haciendo trampa. Entonces hay pilotos, pero como este de Yamaha, que estuvo penalizado con 1 hora. Y bueno, pues la diferencia entre el cuarto lugar este de Yamaha con el primero fue de 36 minutos con 28 segundos. Tomando en cuenta que tuvo una penalización de 1 hora, quiere decir que él hubiera estado arriba de los otros, si es que no hubiera estado penalizado. Ahora, en quinta posición está Honda, por ejemplo, con Barrera Bort, este español de la escudería de Honda. Él tuvo un tiempo de 32 horas, 49 minutos con 30 segundos. Tuvo una diferencia de 43 minutos con 8 segundos de diferencia del primer lugar. Pero él tuvo una penalización de 58 minutos, casi 1 hora igual. Entonces, si tomas en cuenta estos dos pilotos, el de Yamaha y el de Honda, que tuvieron una penalización de casi 1 hora, bueno, 1 hora, ellos hubieran estado en las primeras posiciones, ¿no? Pero bueno, es como de las cosas peculiares del Rally Dakar. O sea, que si tú no eres puntual con las cosas, si de repente se descompone la moto y no alcanza a terminar o lo que sea, pues es como que, pues bueno, lo sentimos, pero pues no terminaste, ¿no? O también creo que he escuchado que hasta si llegas antes de, ¿no? En el tiempo también te penalizan.
Pues es que en realidad son como un buen de reglas, ¿no? Que los tienen bien estructurados, pero el chiste es que el Rally Dakar, bueno, pues está... Es por eso que le hace una competencia muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, pues... Sí, porque como... prácticamente tú estás compitiendo contra ti mismo, ¿no? Porque claro. Vas contra tiempo, no vas contra... ni siquiera... no es como una carrera de motocross, ¿no? Que salen, no sé, una parrilla llena de 20 pilotos y pues el primero, segundo y tercero, ¿no? Aquí es el tiempo, ¿no? Y aparte, pues, los recorridos, ¿no? Pues, hablamos de 700, 800 kilómetros en un día, con zonas muy hóspitas, ¿no? O sea, demasiado, demasiado difícil, de hecho, que hasta por cuestiones climatológicas las cerraron, o sea, imagínate qué tan fuerte, ¿no? De hecho, el asunto. Otro dato peculiar que se lo había escuchado a nuestro buen amigo Arturo Rendón, es de que si tú juntas todos los kilómetros que recorren los campeonatos de rally, el World Rally Champion, o sea, durante todo el año, porque el campeonato de rally es todo el año, o sea, hay diferentes fechas, ¿no? Si tú juntas todo lo que recorren estos carros de rally, no alcanzan lo que recorren el Dakar, tomando en cuenta que el Dakar solamente es del 2 de enero al 14, o sea, son con tu 13 días de competencia. Sí. Entonces, son más kilómetros los del Rally Dakar que los de todo un campeonato de un año. De un año, de un gente que de un rally normal, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, ya vamos a mencionar también de Laia Sanz, esta piloto que, bueno, sigue empeñada en hacer historia en cada paso que da, porque, bueno, pues esta piloto es la piloto mujer que ha terminado el Rally Dakar más veces en la historia, ¿no? Y bueno, pues siempre hay un hito que superar. Esta vez no pudo acabar en el top 15 que alcanzó el viernes y, bueno, se le escapó este sábado por solo 50 segundos. No puede ser. Pero el resultado, pues, en la clasificación final de la CAR 2017, pues bien vale el capítulo para mencionar, ¿no? Sí, no, claro, desde luego. Aparte de palmares, pues la prueba. Es que la piloto KH-7 de KTM Factory Rally Team amplía su leyenda como la piloto femenina que más veces ha terminado el rally más duro del mundo en motos. 7 en total. O sea, y terminados, ¿eh? Entonces, y todas consecutivas. Está... O sea, no es como que, ay, bueno, este año me retiro. Me retiro. Y bueno, desde que debutó en el 2011 hasta las últimas 4, que acabando en los 16 mejores hombres del rally, en de 16ª posición o 16ª, en 2014, en 9ª posición en el 2015. En 15ª en el 2016 y 16 en esta última fecha del 17, ¿no? Y pues siempre como primera mujer, o sea, es la primera mujer que alcanza el eso, lo cual pues está muy chida. Declaró, estoy muy contenta por haber acabado en mi séptimo Dakar de 7 participaciones, que es algo que no ha conseguido ninguna mujer y muy pocos hombres pueden decir que han terminado esto, ¿no? Y más o menos los 4 últimos en los 20 primeros, o sea... Son como muchos puntos de comparación, pero la neta está muy, muy chido y me da muchísimo gusto que pues haya una mujer tan apasionada en ese deporte y lo que está, ¿no? Porque demuestran pues, que tienen todas las habilidades y de hecho hasta tienen como más talento a veces, ¿no? Claro, de repente, ¿no? Entonces dice, yo me considero una piloto más y para mí es igual de duro que para los hombres, pero sí es verdad que al final las mujeres nos gustan, ¿no? Tenemos una limitación física y el resultado así tiene un mérito especial, ¿no? O sea, en cuanto desde luego, ¿no? Porque sí es bien sabido de que por cuestiones físicas, pues sí, son más, poquito más delicadas. Sí, pero nada más detalles, de decir, ¿no? Porque realmente no es cierto, ¿no? La verdad, hay muchas mujeres pues, atléticas, ¿no? Que hacen mucho más que uno. Entonces, pues, sí. Sí. Dándonos a condición, creo que muchas mujeres tenemos muchísimas mujeres. Dadas nuestras condiciones físicas, muchísimas mujeres. O sea, no hablemos, yo creo que ni de millones, yo creo unos billoncitos. Pues sí. Pero bueno, como les platicaba del Rally Car 2017, pues tiene historias bastante peculiares, ¿no? Y bueno, pues este rally tuvo la victoria Stefan Patterson en la modalidad de autos con el equipo francés de Total. Pero bueno, pues existen varias historias que realmente son como bastante peculiares y bastante llamativas, atractivas, ¿no? Para todos los más pilotos. Bueno, uno de las historias de Philippe Poisson, que no tiene ni brazos ni piernas, pero tiene más fuerza que cualquiera. O sea, te apuesto que tiene más resistencia que tú y yo juntos y que Jess y que yo. Los del motocross seguidos, sí. ¿No? Él acabó, este piloto francés, no, condujo un buggy adaptado y que llegó en el puesto número 49 de la categoría de autos, ¿no? Su máximo sueño era llegar a la luna, pero sin duda que conquistó el corazón de todos los amantes de los autos. Optimismo no le falta, mientras Albert Lovera, el andorrano, pues parapléjico completó su tercer Dakar seguido sobre un camión. Lo único que no nos funciona es la cabeza. Publicaron en Twitter como una foto de ellos juntos, cracks, ¿no? O sea, de estos dos pilotos que realmente pues tienen pues bueno, este piloto
Albert Lovera, que, es, que conduce camiones. Ajá. Él es parapléjico y el otro brother pues no tiene ni brazos ni manos. Los dos son pilotos y los dos son muy buenos y los dos terminan el rally, o sea. Y bueno, pues ellos comentan, es el único que no nos funciona en la cabeza, es como burlándose de que estamos locos. Pero pues, la neta, está cabrones estos brothers, ¿no? Sí, y, la verdad que sí, ¿eh? La verdad, unas felicitaciones, porque sí es de asombrarse, ¿no? El hecho de que pues no tengan, pues estén, tengan sus sus partes, ¿no? Que son esenciales también para este tipo de deporte, pero se adaptaron, ¿no? A ello, ¿no? Entonces, pues, está ¿cuántas padrísimo? Personas hay que, digo, que por el hecho de estar en una condición de silla de ruedas y demás, pues no conducen. O sea, sí, claro. A pesar que sí hay carros, se claro, puede adaptar. Claro, claro. Pero no se adaptan a todo, ¿no? Oye, ¿cuántos videos no hemos visto, ¿no? Por ejemplo, que desde niños, pues, no tienen, nacen sin manos y tienen una habilidad enorme en los pies, ¿no? O sea, pintan, comen, manejan, todo. Todo, o sea, utilizan los pies como si fueran las manos, ¿no? Entonces crean estas habilidades, ¿no? O sea, es como los que no ven, ¿no? Sus oídos los hacen tan los agudizan todos sus sentidos, ¿no? Agudizan otros sentidos, ¿no? Entonces, pues son muy buenos ejemplos y pues esperemos, y uno que está bueno y sano, pues echarle más ganas, ¿no? Que eso sí, no nos damos cuenta de que estamos flojera de repente, ¿no? Y bueno, también otra de las historias que, pues, bueno, son bastante peculiares en el Rally Dakar, pues que muchas, o sea, a pesar de que está muy reglamentado, hay formas de recibir ayuda sin que interfieras en las reglas. O sea, por ejemplo, pocos saben que el coche de Juan Carlos Vallejo y Leonardo Baronio, la dupla chileno-peruana, bueno, tuvo problemas con un filtro de su motor. La solución, tomaron la pieza de uno de las camionetas de asistencia de los que venían con ellos. Pero, pues, para no perder este vehículo, esta camioneta de asistencia, bueno, se hizo una travesía peruano-boliviana pues bastante larga, ¿no? Toyota en Lima abrió sus puertas un domingo para que puedan obtener el repuesto. El traslado vía aérea, gracias a un amigo piloto entre Lima y Juliaca, luego de horas de manejo de un gerente del supermercado hacia La Paz, el filtro llegó a la sede del gobierno de Bolivia a las 8 de la mañana y siguieron trabajando tanto en el vehículo de competencia como el de asistencia. Pudieron culminar su recorrido y, bueno, pues, pues así es como estuvieron, ¿no? O sea, usaron para limpiar, pues, bueno, el embrague del coche, seguir en carreras, tras consejos de Nicolás. Pues eso estuvo muy bien, ¿no? Ahora sí que pusieron a gente a trabajar en domingo, pero pues es parte de la emoción, ¿no? Y de la ayuda, ¿no? Realmente no hay límites, ¿no? Bueno, también algún día escuchaba, estaba aprendiendo con la hermana de Sergio Martínez, esta Kiwi, bueno, Lidia, ¿no? Lidia, pero es conocida como Kiwi. Mm-hmm. Lidia dice, güey, cuando mi hermano estaba más chido, que estaba corriendo los karts, de repente tenía competencia en Monterrey y se le chingaba el motor y te tómate un avión hasta Guadalajara para conseguir el motor, el repuesto, lo que sea, y regrésate, o sea, ese momento. Entonces era como que, pues, dame el boleto de ahorita y de al rato, o sea, voy y regreso. Y pues intenté todos los demás que hacen con tal de mantenerse en la carrera, exactamente, sí. Entonces, fíjate que nos escribió rápido Itzel Campos, nuestra buena amiga Itzel, la mamá de Ale, esposa nuestro buen amigo Aldo Avilés, pues saludotes. Ay, perdón, tranquilo, Marco. Mi culpa. No, pues no te aceleres. Se acelera uno, ya uno. No, se emociona, no sé. Que le mandan saludos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, además un saludo muy grande a la señora Itzel Campos, que pues quedó en segunda posición después de una batalla muy reñida frente a Alejandra Avilés. Frente a Alejandra Avilés y a todos los pilotos de la Libre. No, la verdad se le rifó, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, que tiene todavía más que dar su moto y demás, como que igual unas clínicas ahí de le vendría muy bien. Han faltado a las clínicas, yo ya les he dicho mil veces, pero pues bueno, ya tendremos oportunidad, pues bueno, de juntarnos y de retomar estas clínicas. De hecho, ya le invité cordialmente aquí a la pistita del Chinelo que tenemos con este Efraín. Ay, perdón, con este Efraín Jaimes de Mototec. Que pues ya está acondicionada, apenas nada, está limpia ahorita, se limpió, falta arreglar detallitos, ¿no? Como que las rampas y por dónde pasas y todo eso, ya vamos a meter el Bobcat ahí, lo vamos a poner a trabajar ya pronto y pues bueno, ¿no? Ya tenemos, pues por lo menos ya tenemos donde, ¿no? Muy local, muy cerquitas, que puedes llegar hasta manejando en tu moto, sí. Es lo que yo hago, ¿no? Yo llego manejando, salgo de la casa, de su casa, ahí me tardo 10, 15 minutos y pues yo ya voy hasta calientito, ya llevo hasta calientito. Ya fuiste haciendo como que un poquito de calentamiento. Sí, claro, ¿no? Claro, claro.
Y bueno, pues ya ahí está, pero ojalá se pueda lanzar todo el Avilés Campos Extreme Team. Pues ahí a la pista del Chinelo a entrenar. Digo que la neta pues, está chida. Digo, pues yo no he tenido chance de recorrerla. También tú. Sí, yo que voy, siempre voy, te voy pasa ahí algo cada vez que quieres ir. Sí, ya. O te duermes o te ponchas. Bueno, fíjate que ese día, o sea, tenía méritos especiales. Había llegado a las 3 de la mañana a mi casa y antes de la 3 ya había parado para ir a entrenar. El pedo es que pinche llanta ponchada, así de, vale, madre, ni siquiera la madrugada valió la pena, ¿no? Pero bueno, pues así es como está. La desmañanada, ¿no? Exacto. Y bueno, déjame terminar las 5 historias ya para terminar este rollo, ¿no? Ya tenemos el bloque. Y bueno, la siguiente historia es de Monsieur Dakariano. Stéphane Patrincel ganó su 13º Dakar y lo celebró como se merece. Pero también queda otra imagen del francés en ese rally que lo enaltece. En la etapa entre Chilecito y San Juan, el último jueves chocó contra el motociclista Simon Maxi y le provocó la fractura de tibia y peroné. Patrick Hansel se detuvo, esperó a que atendieran al esloveno y luego retomó la marcha. Pero eso no fue todo. En la noche, en el autódromo El Sonda, ¿Fui yo? ¿Yo? No, nadie. Según no me moví, güey. Pero bueno. Perdón. Pero bueno, les platicaba que bueno, pues en la noche en el autódromo El Sonda, Federico Villa organizó un asado donde fue invitado Stefan. El francés declinó la invitación porque estaba muy afectado por lo que había pasado durante el día. Figuras así, pues bueno, pocas. Digo, terminó siendo campeón y demás, sin embargo, pues se sentía mal por el accidente, siendo, ¿no? Que bueno, pues me di cuenta, son pues, un deporte extremo, son cosas que son cosas que pasan, ¿no? Entonces, pues bueno. Exacto. Y bueno, pues los más dakarianos, dice, por guita, la plata no me alcanza. La razón dura y pura por la cual esos pilotos corren en el Dakar, bueno, con la mayor exigencia. Mayemoto se llama su categoría y consiste en correr la prueba sin asistencia mecánica. Ese es el verdadero Dakar, ¿no? Ya que realmente aquí va solo, ¿no? Asegura Carlos Versa, piloto de cuatrimotos que ganó el respeto en el Dakar 2015 cuando arregló su motor durante toda la noche, llegó con lo justo a su hora de partida y logró acabar la prueba. El año pasado le pasó mal, muy mal, y tuvo que abandonar, pero en esta edición logró completarse la prueba y quedar en el puesto número 14. Está chido, o sea, digo, obviamente, pues es que realmente lo carísimo que es sí, claro, desde luego. El motocross, que es aquí cerquita, o sea, es caro. Imagínate esos brothers que tienen que realmente pasar travesías y bueno, en primera los patrimotos, todo, ya de competencia, pues son muy caros y los motores ya son especializados, ya son, o sea, sí, imagínate, ¿no? Bueno, otra historia, pues muy padre, pues un auto insignia. El cordobés José Antonio Blandino fue el mayor atractivo del Dakar 2017 y convirtió su vieja camioneta rural, que en Argentina es conocida como Rastrojero, y la adaptó para ser parte de la fiesta dakariana. Es modelo 66, o sea, me gana con la carabela, güey, yo que me sentía bien pro. A ver, ahí está, te gana. Pero bueno, es que él sí tiene toda la camioneta modificada, yo no quería modificar la carabela para que... fuera lo más original que... O sea, si no, ya lo habíamos conseguido unos pinches más altas y todo ese rollo, pero pues bueno, se perdería lo original de la moto, ¿no? Esta camioneta es modelo 66 y bueno, la compré para traerlo al Dakar, nos dice el piloto que cumple su séptima participación en el Dakar. No es un mini o ni un Peugeot, pero pues, ahí vamos, el piloto que culminó en el puesto número 36 de coches. Así es que bueno, pues está bastante coqueto esto. Y bueno, pues pues eso fue prácticamente pues el Dakar, pues ya bueno, déjame terminar los 6 carros más peculiares, ¿no? De World Dakar. Y ya pues, terminamos esto. Sí, porque ¿no? Ok. Y bueno, sí te mandé el link de los autos peculiares, ¿verdad? Por eso, para que lo matemos. Pero bueno, estos autos, digo, al igual que lo que le estaba platicando de este brother que metió su camioneta modelo 66, pues bueno, también hay otras historias de otros vehículos pues también raros, ¿no? Y bueno, el Rally Dakar ha sido profesionalizado paulatinamente a lo largo de los años, y los equipos que luchan por la victoria tienen estructuras masificadas donde se trabaja en turnos continuos sin descanso, exprimiendo el reglamento técnico para hacer la edición más adecuada, ¿no? De su automóvil. Sin embargo, como si de una aldea de irreductibles galos se tratase, hay un pequeño grupo de pilotos que sigue anteponiéndose el factor aventura, optando por vehículos más exóticos. Diseños propios, con la mayoría de ocasiones donde el hecho de llegar a la meta con ese modelo y no otro se convierte pues, en parte de la aventura. O sea, como que muchas veces sabes que no vas a ser campeón del Rally Dakar, pero el hecho de que logras terminar el Rally Dakar, pues ya es así como que bastante peculiar, ¿no? Y en primera posición tenemos el Rastrojero, que es el que les estábamos platicando hace rato, de esta camioneta modelo 66 que pues adaptaron para que participara en el Rally Dakar. Obviamente muchas veces, pues digo, solo es el cascajo, porque ya entre 66 pues no trae nada más que el cascajo, todo lo demás pues ya viene modificado completamente, ¿no? En segunda posición tenemos Acciona EcoPower.
Y bueno, pues la tercera fue la vencida. El vehículo 100% eléctrico consiguió completar el Rally Dakar tras verse frustrado en el 2015 y en el 2016. Con el respaldo de Acciona, la empresa española centrada en energías renovables, se construyó el vehículo que debía demostrar al mundo entero como un coche eléctrico que podía completar el rally más duro del mundo con sus interminables etapas. Mecánicamente sencillo, pero todo coche eléctrico como con más de 20 motor de 340 caballos de potencia para un peso de 2100 kilogramos. La complejidad se centraba en la autonomía y la recarga, aunque en un primer momento se optó por cambio de baterías. Finalmente Acciona tiene puntos de recarga rápida en el mismo lugar donde los motos echan combustible en mitad de la carretera, siendo la autonomía de aproximadamente 200 kilómetros por recorrido, lo cual digo, no está tan mal, pues, o sea, cada 200 kilómetros, pero de todos modos, pues, bueno, terminar esta etapa en un vehículo eléctrico pues es algo peculiar, ¿no? Ahí hubiera estado muy chido que el carro tuviera celdas solares y se fuera recargando mientras va avanzando. O sea, estaría muy padre, ¿no? Hubiera estado muy loco, ¿no? Y bueno, pues llegar a la meta no fue sencillo. Aso tuvo piedad de ello cuando se quedaron sin asistencia por el alud de la zona de San Juan y Yuyuy, haciendo ciertas concesiones que se tradujeron en incontables horas de sanción, siendo lo más destacable con los tiempos logrados en ciertas etapas como las de la onceava. Y bueno, pues que tras 5 horas de etapa acabaron en la 30ª posición. Luego sigue la historia de este vehículo, que es un BMW X6 adaptado. Y bueno, pues este vehículo X6 adaptado no es que sea el vehículo más llamativo del mundo, tampoco su versión para Rage, que ya lleva varios años rodando, sino es la situación de este piloto de Philippe Poisson, ya que ha sido completada y adaptada para que el piloto pueda pilotear o maniobrar esta camioneta, que bueno, que sufre de una cuádruple amputación, ya lo habíamos platicado hace rato, de este piloto de Sin Piernas Ni Manos, y que bueno, posteriormente le fue muy, muy chido, ¿no? Así es que, pues ese tipo de historias nos gusta demasiado, realmente, como escucharlas, ¿no? Como les decía. Son muy motivantes, ¿no? Exactamente. Para uno que está completo. Exacto. Y bueno, pues en cuarta posición de los vehículos más raros del Rally Car tenemos el Polaris RZR, que bueno, cuando una persona ve un Polaris preparado para Raids por primera vez, pues la reacción acostumbrada a ser siempre la misma, eso vuelca en la primera curva. Sin embargo, estos pequeños vehículos que ahora cuentan con una categoría propia en la clasificación general, la SSV, han logrado hacerse fuertes en el Dakar después de haber demostrado su valía nacional a todo terreno y bajas, ¿no? Con su motor de 1 litro y 110 caballos de potencia para un peso aproximadamente de 600 kilos, el Polaris antepone ligereza a fuerza bruta, una fórmula que parece que pues está el éxito ahí, ¿no? Pues mientras los 5 participantes de Polaris lograron finalizar la prueba, los 3 inscritos de Yamaha tuvieron que abandonar antes de finalizar la primera semana de competencia. Así es que bueno, pues de hecho sí, Polaris se llevó todas las posiciones, ¿no? De esa categoría. No, pues Polaris es muy bueno, ¿eh? La verdad. Bastante, sí, bueno. Pues están con todo el grupo este de sí, de Canam y todo eso, ¿no? Exactamente. Creo que es Rotax la empresa, algo así. Bueno, no sé, es un corporativo y tienen muchos. Exactamente. Marcas, ¿no? Y creo que hasta KTM está dentro de no, tienen. No sé, eran condiciones, pero bueno, no sé cómo está bien este rollo. Pero el punto es que pues están muy, muy buenos, vehículos, ¿no? Y en quinta posición tenemos el Fiat Panda 4x4, que es el vehículo que creo que aquí en México ya no existe. No sé si lo sigan produciendo en Europa, que yo creo que sí, pues por algo está corriendo aquí. Pero bueno, pues siempre me gustó este carrito así. Como muy peculiar, ¿no? Bueno, el Fiat Panda de 1980 fue un vehículo capaz de completar el Rally Dakar, especialmente en su modalidad 4x4, pese a sus muy discretas cifras de rendimiento. Este vehículo icónico continúa al pie del cañón con la disputa del Panda Raid, que cada año reúne a centenares de participantes por el desierto de Marruecos. Quizá pensando en rememorar el éxito del espíritu aventurero del primer Panda nacido, el nuevo proyecto, esta vez con el nuevo modelo lanzado por Fiat en el 2003. Pese a la presunta poca idoneidad del vehículo, año tras año el proyecto ha sufrido modificaciones que intentan dar solución a los problemas que pues, le van apareciendo a este vehículo. Realmente es muy, muy pequeño, ¿no? O sea, tú ves el Mini que está compitiendo y, bueno, pues es un carro inflado. Pero el Panda, pues es un carrito, güey. O sea, es más chido, es como tipo Smart, güey, más o menos. Ándale, corriendo acá, ¿no? Como el Smart de 4 puertas, más o menos, ¿no? Y bueno, pues ha tenido que ser finalmente ese 2007 cuando el pequeño y llamativo vehículo consigue el objetivo de llegar a la meta del rally más duro del mundo, ¿no? Y bueno, otro vehículo muy peculiar que corrió, que ya es el último de la lista, es el Seat León. ¿Cuántos años se llevaba preguntando Seat sobre su regreso al Dakar? Pese a la insistencia, realmente Seat ya tiene presencia en el Dakar. No se trata de relanzamiento del Seat Toledo, Maratón o el Córdoba World Rally Champions, adaptado que tanto gustaron a los aficionados, sino de un buggy ligero inspirado en el Seat León, modelo del que pues, toma el motor 1.9 turbo diésel, aunque con características especiales este vehículo diseñado por Lituranos está enrolado en vehículos de energías alternativas al fusionar con biodiesel, combustible que deben llevar consigo al
no encontrarse con facilidad en las gasolineras sudamericanas, ¿no? Desafortunadamente, el vehículo no ha seguido el objetivo de llegar a la meta en ninguno de sus dos intentos, mientras que en 2016 fue derrotado por las dunas en la edición número 17, pues no pudo sobreponerse a diversos problemas desarrollados durante la cuarta etapa. Bueno, no la edición 17, bueno, más bien de 2017, ¿no? Es como, bueno, pues ya están todas estas historias que realmente, pues bueno, son bastante peculiares. Digo, obviamente sí, siguen posicionándose, siguen manteniéndose al tope los vehículos, pues bueno, de gasolina, como los conocemos, las motocicletas y demás, pero pues estaría muy chiquimente que el siguiente año metieran una motocicleta y eléctrica, o sea, que preparen la carrera con los vehículos. Yo sé que sería bastante peculiar y complicado, pero con su antenita, ¿no? Cargándose la pila y todo. Que llevaran las celdas, güey, estaría muy chingón. O sea, que lo van a hacer eso. Obviamente, pues aumentarían peso y sería todo un rollo, pero bueno, pues creo que se podrían mantener, pues hasta ciertas mejoras, ¿no? A lo mejor podrían quitar ciertas cosas del motor que no se ocupan y que a lo mejor pueden generar, pues, más potencia. No sé, o sea, muchas cosas, ¿no? Así es que, pues, estaría muy, muy chido. Esperemos que en el 2018, pues, nos sigan sorprendiendo los de Rally Dakar. Y, bueno, pues, ahí les estaremos platicando, ¿no? A través de Máquina de Tope y por City de Radio. Y, bueno, pues, ya es hora de despedirnos, nuestro buen amigo Marquito Rueda. Pues, ya, vámonos a darle con todo y a prepararnos. Exacto. Y bueno, pues nada más agradecerles a los patrocinadores. Y bueno, platicarles que este programa fue presentado por Toyota Cuautla, ubicado en Plaza Atrios. En esta plaza, pues, está bien bonita, y en Cuautla, Morelos. Así que láncense, tienen muy buenas promociones este inicio de año. A lo mejor hoy andamos por allá, así que bueno, pues ahí estaremos chequeando con Toyota Cuautla, ¿no? Después tenemos a Rinos Motoservicio. Exacto. Acuérdense que somos multicentros de servicio de 7 marcas diferentes, como son Bento, Benelli, Keyway, MB, ¿no? Carabela, Islo, Curasai, MB. Entonces, MB tiene una moto que me gusta. La verdad está padrísima. La categoría libre, está padrísima. Es una 250. Ya viene hasta con llantas de gajos y todo. Y es pues una tipo enduro, ¿no? Entonces está súper padre. Haz de cuenta que estás viendo una enduro. Uh-huh. Así con sus. Está frenando atrás y todo, ¿no? Entonces la verdad ya viene muy padre. Yo creo que ese sería pues un buen prospecto pues para la categoría libre. Eso sí, estaría chido. Pero bueno, pues también recuerden que tenemos como patrocinador principal a Reparos Calzado Portilla, que son un equipo de servicio a sus pies. Recuerden que ellos están ubicados en diferentes ubicaciones. Posiciones en Cuernavaca, Morelos. Y pueden encontrar un mapa interactivo para que, bueno, no sepan exactamente cómo llegar a través de su página de internet, que es www.reparadorasportilla.com, o en sus redes sociales, que es Reparadoras Calzado Portilla. Así es que, bueno, chequenlo, ahí pueden leer todo lo del equipo de los trajes de motociclista y demás, ya sea para los pisteros, a los chopper, inclusive para los de cross también te pueden ayudar. Sí, las botas, cosas, ¿no? Las botas. También hablabas de los inks y todo eso, que es muy común que se el velcro, que digo, es lo que más rápido se deja de funcionar, el velcro que traen estos equipos, los zippers, desde que traen la bota, también se descompone muy muy fácil, pues por la presión, ¿no? Yo creo que no todas traen sí, pero creo que los pies ya no traen sí, pero, ¿no? No, pero eso es más en los pisteros. En los pisteros, sí. Pero bueno, eso más ellos, en los broches y demás, ellos te pueden ayudar en reparar el calzado portilla, ¿no? También en coser algunas piezas que se zapan y demás. Bueno, métanse ahí a sus páginas y, bueno, chequen que son su mejor opción para reparar calzado y artículos de piel. También este programa fue patrocinado por Virginia Dancena París. Acuérdense que son zapatillas de baile. Exacto. Son artesanales, están hechas aquí en Morelos por pues, artesanos morelenses. 100% morelenses. 100% morelenses. Acuérdense de apoyar pues la economía, ¿no? La economía nacional, ahorita pues la situación está un poco difícil, pero pues bueno, no imposible. O sea, son exacto, pruebas exacto. Que la verdad pues sí, apoyar ya a la economía nacional, pues es lo mejor que podamos hacer. Claro que sí, pues hay que apoyarnos entre todos los empresarios y demás. Y bueno, pues recordarles que ellos nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, diagonal Zapatillas Virginia, o Virginia Dancing Apparel, así también lo pueden encontrar de igual forma, lo redicciona. Recuerden sus modelos, están por lanzar ya la nueva gama, que de hecho ya sale a finales de este mes, ya están fabricados la nueva gama primavera-verano 2017, y ya bueno, ya también van a estar produciendo un modelo de competencia, que eso es algo que también está muy chido, ¿no? Originalmente solamente producían zapatillas para baile salón, pero para lo que son sociales. Ahora ya verás que para coreografías y competencias. Para coreografías y competencias, está perfecto. Son un poquito más caros, pero vienen más especializados. Ya compiten con marcas internacionales. Igual ya está, ¿no? Yo creo que unos 15 años que ya ves, tienen su bailecito, pues también para... Se hacen zapatillas especiales. Sí, Virginia les puede ayudar con eso para bodas. Y acuérdense que también les arreglan o las dejan perfectamente a la medida, ¿no? No es como una zapatilla que vas y compras en la tienda de procedencia china, de entrada. Y aparte, pues, si no te queda ahí a tu tamaño, pues no hay manera de la tienes que mandar, o sea, volver a pagar para que te lo arregle. Exacto, así es que bueno, pues ahí en Virginia le pueden ayudar con todo esto. Y bueno, tenemos aquí más.
a Barber Inc. Que aquí nuestro amigo Paquito acaba de asistir. Ayer allí con nuestro buen amigo Pachón. Faltó la barba, no sé por qué, pero... No, pues, pero es que me la quiero dejar un poquito más larga. Digo, yo sé que también crece completamente bien, pero pues lo que se espera es que se vaya como cerrando y demás, ¿no? Entonces, dale, va. Sí, le doy un desvanecido aquí. Acuérdense que también tienen tatuajes, tienen una muy buena artista que muy reconocida. Pues, hagan su cita, ahí visítenos en Centro Las Plazas, en el número 214, está en el segundo piso. Exacto. De ahí del Centro Las Plazas. Está justamente en el corazón de Cuernavaca, Morelos, ¿no? Así que bueno, pues ahí chéquenlo. También chequen sus redes sociales como Barber Inc., así Barber de Barba y Inc. de INK de tinta. Pues, bueno, para que chequen ese concepto vintage, ¿no? Hasta el espejito que tienen y te lo ponen. Está bien padre y todo. Está bien retro. La charolita donde llevan sus cosas es como esas charolas de no, de igual cuando te hacen la barba, pues también te ponen ahí la toalla. Que la hacen de acuerdo bien chido. Es que la neta, si láncense, lo recomendamos mucho. Si alguien quiere ganarse un corte o de barba o de cabello, pues, escríbanos y con mucho gusto le vamos a regalar ahí una cortesía para Barbering. Y bueno, pues ya es hora de despedirnos. También tenemos a Yes Music. Andaba secuestrado, pero pues bueno, ya lo soltaron. Ya lo soltaron, un poquito grosero, pero lo soltaron. Sí, ¿quién sabe qué tiene? Es terapia psicológica. Yo siento que sí, estuvo después de ese partido, yo creo que hubo algo que no sé sí, qué. Pero bueno, ahí está nuestro buen amigo de Yes Music, ahí en cabina, ya nos está echando la mano, y acuérdense de checar su producción, búsquelo en Facebook, así como Yes con SH, Music, y pues bueno, ahí chequen toda su producción. Yes Music, ahí lo van a encontrar en SoundCloud, Beatport, y bueno, todas estas páginas de distribución musical digital, así que bueno, que lo pueden encontrar. Pues a despedirnos, recuerden que esto es Máquina de Tope, nos transmitimos todos los días de 9 a 11. Bueno, por ahí de 9. De todos los días de la mañana. Es un... Mira, ahorita, bueno, lo bueno que ya no van a ver este pequeño episodio que va a pasar después de hacer el corte. Recuerden darle like a esta sí, publicación. Por favor, compártanlo. Like. Acuérdense también del campeonato regional Zona Centro Sur, Motocross y Enduro. También denle like a nuestra página. Y pues ahí va a estar toda la información pues para los siguientes eventos. Ahí están pues qué pistas vamos a tener y todo. Igual fueron también que se suscriban a los canales de YouTube, el de Indescriptible Radio, Máquina a Tope, para que bueno, se chequen. Claro, desde videos, luego, ¿no? Que están haciendo. De hecho, también ya están las fotos del evento del fin de semana. Sí, el video ya se lo estaba pasando el buen Jimmy Music, no sé si ya esté, pero si ya quedó, padrísimo. Al rato lo hacemos. Sí, tengo que modificar algunas fotos de las que subí. Sí, por favor, puse porque la marca de ahí a dos, tres cuates, Pero bueno, eso es lo bueno que no fue a mí. Sí, corríjala, no se preocupen. Pero bueno, pues ahí está, amigos, espero que les haya gustado esto. Esto fue Máquina a Tope por Indescriptible Radio, que somos la primera. Y después, las que siguen, si se atreven.